vicepresidente. Bien, el asunto que nos ocupa, evidentemente, hay un problema bastante complejo, porque tiene distintos puntos de abordaje, ¿no? Dende nuestro grupo, dende Podemos, quisimos centrar la atención sobre un aspecto, el abordaje urgente de esta patología, porque creíamos que aquí había una inmensa ventana de oportunidad para implementar avances a partir de recursos que ya tenemos, que supondrían un enorme beneficio tanto en términos de salud como en términos económicos, que llegue esta propuesta del dispositivo Teleictus que antes mencionó. No hay duda de la efectividad del programa Código Ictus, pero sí es verdad que en Les Ales de Asturias, por la su naturaleza, por geográfica, por la distancia, ahora mismo pues vense en una situación de inequidad, y esto es lógico y normal, pero a medida que avancen las tecnologías y vamos teniendo recursos para solventar esto, pues precisamente con muy poca inversión podría conseguirse ese enorme beneficio, ¿no? Y esto es lo que proponemos, aumentar el rendimiento. Esta cuestión es extrapolable a muchas otras dentro del ámbito sanitario, donde no supondría un sobreesfuerzo económico la mayoría, sino una ordenación y aprovechamiento de los recursos que tenemos, ¿no? Evaluar resultados y reinvertirlos para ganar en eficiencia. Y esto, desgraciadamente, y un poco lo contrario de lo que viene pasando, porque en sanidad, a pesar de que el gasto se mantiene, las prestaciones van perdiendo en calidad. Cada vez las listas de espera son más altas y la percepción de la población que tiene el sistema sanitario pues es menor. Entonces, ¿por qué se gasta mal? Pues porque no se invierte en eficiencia, ¿no? Y prueba de ello es que vamos a abordar una discusión sobre los presupuestos en la cual vamos a hablar de lotes de partidas presupuestarias de bulto del orden de los 200 millones, de los 50 millones. Esto ya es la información que se nos facilitó de momento. Esperamos poder profundizar mucho más en los detalles de estas partidas presupuestarias para poder racionalizar y llegar pues bueno, a soluciones como estas, en las que con poca inversión económica podría conseguirse mucho. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Vilán.